Puyo, lugar de culturas, selvas y tradiciones. Iniciamos nuestro recorrido partiendo del terminal terrestre de la ciudad de Puyo. Siguiendo por la vía principal a unos 5 kilómetros, encontramos el jardín botánico Las Orquídeas. Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida al Jardín Botánico de las Orquídeas. Vamos. Bueno, el Jardín Botánico de las Orquídeas empieza con una idea de tratar de salvar la naturaleza que se iba extinguiendo, ¿no? Y ya se iba escuchando los comentarios que se va a extinguir tal o cual especie. Entonces fue una idea de niño que lo iba alimentando. Hasta cuando llegó el momento en que dije, hora de empezar. Fue cuando empezamos, compramos el terreno para hacer este trabajo acá de conservar especies, ¿no? Esto fue en el año 1980 que se empezó. Entonces, para salvar semillas, ramitas, plantitas de algo que sirva para construir este ecosistema. En el trayecto de esa conservación de plantas, ¿tuvo dificultades, problemas? ¿Se encontró con personas que tal vez por alguna circunstancia no quiso apoyar, digamos, este proyecto? Bueno, fue mucha crítica. Acá obtuve mucha crítica justamente cuando empecé a sacar el pasto. Había gente que decía, está loco porque... Realmente era una locura, porque en esa época nadie compraba un bosque. El que venía a comprar una finca aquí lo buscaba que sea pasto, porque era la época de ganadería. Entonces nadie compraba un bosque porque no valía. Cuando talaba, ¿no? Claro, entonces yo comencé haciendo lo contrario, sacando el pasto para hacer un bosque. Entonces era loco. Porque en la parte biológica hubo la investigación más profunda que está... Durante 33 años consecutivos hice el registro de los insectos, de lo que hubo primero en el pastizal, que fueron los grillos, los tamontes, que fueron la plaga de las primeras plantas. Y luego fueron, conforme el bosque evoluciona, la sanidad del bosque y el crecimiento de hierbas, de plantas, de árboles, de todo. Hay un acercamiento de nuevos de insectos, de aves y animales. Pues está registrado todo. El rescate y la conservación de flora y fauna fue uno de los objetivos principales de Omar Telio, que es el administrador de este tan maravilloso lugar. Desde 1998, este lugar inició con una vista de pastizal y arcilla, dando paso así a la investigación del suelo y el inicio de un proyecto que ahora en la actualidad es visto como uno de los centros de investigación, tanto para universitarios como investigadores, recalcando el nombre con la variedad de orquídeas, pero a la vez la belleza de la fauna entre insectos, anfibios y reptiles. Cuenta con un gran espacio que está por secciones. En la entrada nos encontramos con el museo lleno de historia y enseñanzas de la fauna. Luego nos adentramos al recorrido, en donde podemos encontrar árboles de gran altitud, árboles que estén desde el inicio. Ambiental, cultural y ciencia son los pilares fundamentales para la producción de este proyecto, para recuperar la educación ambiental, dando paso a la parte biológica para el estudio de especies. Si eres amante de la fotografía, flora, fauna y estudios de especies, este es un lugar para ti. Ven y conoce el Jardín Botánico Las Orquídeas de Omar Telio en la ciudad de Puyo.